Nosotros ahora estamos en un circuito que se llama la Estera Encendida en Sevilla. Entonces estamos por los pueblos de la provincia de Sevilla. Venimos de Málaga, que hemos estado 3 días en Málaga, en la capital. Vamos después también a Granada. Y después hacemos nosotros un programa propio en Sevilla, que hacemos unas 15 o 20 funciones allí continuadas durante el mes de junio. Mira, Montombría es la primera vez que vengo a este teatro, ¿vale? He venido otras veces, pero a este teatro es la primera vez. Pero para mí es ilusión, es mi pueblo. O sea, es la gente de mi pueblo, la gente que me ha visto nacer. Entonces para mí, muy gratificante. Bueno, totalmente distinto. Creo que vine con un infantil hace muchísimos años y creo que fue en un instituto, si mal no recuerdo. Ahora es en este teatro, que es enorme, estupendo, y es con las Celestinas, que es un espectáculo que me gusta muchísimo. No sé, es diferente, claro. Hombre, es una obra que está muy bien, que me gusta. El papel que hago también es muy gratificante para mí. Y eso forma parte de esa ilusión y de esas ganas. Pero realmente me hace ilusión venir con cualquier obra. Es como ir a casa. Cuando vas a casa, a tus padres, a ver a tu familia, pues siempre es la ilusión de a ver qué le parecen, a ver qué tal, contarles algo nuevo, ¿no? Para nosotros es importante ir a todos los pueblos de Andalucía. En Punto Umbría concretamente me agrada mucho el venir aquí. Hemos estado en poquitos sitios de la provincia de Huelva. Estuario de la Celestina. Ahora vamos a empezar a maquillarnos un poquito. Aquí las compañeras ya están maquilladas, vestidas y preparadas. Guapas, ¿verdad? Este teatro hay en muchos pueblos de Andalucía, incluso con más habitantes que no lo tienen, ¿no? Entonces, por el conocimiento que tengo yo de Punto Umbría, que yo no es la primera vez que vengo a Punto Umbría, pero vamos, también sé de otras compañías que han pasado por aquí, ¿no? Y creo que se está haciendo un buen trabajo en este sentido. En general, en España hay poca cultura teatral, en general. Bueno, solo es para una minoría el teatro, ¿no? Me imagino que en sitios donde no es tan fácil o no tienen este teatro que vosotros tenéis, ¿no? Ahora que lo tenéis, es importante que traigáis cosas desde clásicas a contemporáneas, danza o cualquier acto cultural que quepa en el espacio, ¿no? Porque bueno, forma parte de la cultura, ¿no? Mañana más gente acudirá al teatro y hay un poco que fomentar el gusto por el teatro, creo que es muy importante. También este teatro es tan hermoso, tan grande, tan maravilloso, que eso hace también que se puedan traer buenos espectáculos de grande formato, mediano y pequeño, ¿no? Sí, he visto que tenéis un cartel así bastante importante, ¿no? Sí. Eso está muy bien, hay que fomentar la cultura y más en sitios que son costeros, ¿no? Que es importante que la gente tenga un poquito de ocio diferente al de la copa por la noche. Bueno, y el teatro, que es mi mundo, pues cuanto más haya mejor, por supuesto, claro. Es curioso que en un pueblo como Punto Umbría esté el teatro lleno hoy, ¿no? Entonces eso para nosotros es importante. Quiere decir que los clásicos no han muerto, ¿no? Que la idea que nosotros teníamos con la compañía de un poco revivir a los clásicos, porque pensábamos que era necesario para el teatro en Andalucía y para sus pueblos, es verdad, ¿no? De hecho, como he dicho antes, lo demuestra el que hoy el teatro esté lleno.